Muy, pero muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video para el canal. Seguimos con la serie de Quell Riff y tenemos a Maokai. Bueno, en realidad en la miniatura es la fusión entre Simón y Maokai. Sería Simokai. ¡Ojo! ¡Ojo! Cositas. El otro día en Ranked me encontré con el Persian este, el que sube videos de YouTube de Quell Riff. El Persian YouTube. ¿Ah? Así que les dejo en la descripción el canal si quieren ir a visitarlo. Estuvo ahí parejo. La verdad, chocamos. Parecía choque de Smite. Pa, 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 pa. Objetivo A, objetivo viene. Caían las gotas de sudor. Nada, mentira. Me cago a palo porque el equipo que me tocó era malísimo, boludo. Así que nada. Bien jugado, loquito. No, pero en serio, era malísimo. Y después jugamos juntos y el tipo era malísimo. Nada, mentira. Estuvo ahí, ahí. Vemos si después hacemos algún video juntos. Así que nada. Bien, vamos a jugar con Maokai. Es la segunda partida que la que juego, ¿tá? Tampoco soy un experto bárbaro. Pero vamos a jugar en plan con botas de maná. Porque en la primera partida sí que había un montón de ocasiones en las que me quedaba sin maná, boludo. Cosas para decir. El personaje está asquerosamente roto. Buildea vida y ya es asqueroso lo que aguanta, lo que pega. O sea, la primera habilidad es la mejor para pegar. Me imagino este personaje, el escalado de apelo que debe ser. Voy en camino, voy en camino. Tengo flash y tenemos destello, por ende puedo flashear bastante seguido, de último. Bien, botitas, vámonos, vámonos, vámonos. Ojo, a Momo gankeando arriba, no te mueras por favor, no den la primera sangre. Lo que sí que no hace nada de daño es el pimpollo, pero la primera habilidad, loco, hace un daño asqueroso, bro. Incluso wildeando tanque hace mucho daño. Ojo, bien, primera sangre para nosotros. Ah, primera sangre. Vamos. No, no lo agarres. No lo agarres, hijo de tu madre. Lo voy a agarrar yo, pelotudo. Digo que este personaje perfectamente se puede jugar como soporte o como top laner. Te digo, o sea, no es broma. De verdad que no es broma, o sea, literal. Y este manco ni siquiera me ayuda a pushar, boludo. O sea, what the fuck, boludo, ¿qué le pasa? Bien, puntos negativos que le veo. La ultimate, de verdad, la ultimate es demasiado lento, pero demasiado. Para mí, yo le bufaría un poquito la velocidad a la ulti, porque es demasiado lento. La esquivas caminando, literal. Entonces, tipo, tenés que tirarla desde muy cerca, porque si la tirás lejos, mirá, ¿está? Están dentro de mi rango, mira esto. Ah, o sea, es muy lenta, boludo. Vamos, espectacular, vamos, pelén, se sigue. Dale, le meto el smite, por favor, pegale, focus es real, lo empujo, bien, doble, dale. Mierda, se escapa. No, llego. Buena, triple para el Jhin, espectacular, Dios. Espectacular, Dios. Igual, no queremos muchas kills con este personaje. Igual, porque a fin de cuentas, como vamos a ir tanque. A ver, si saco kills. Bueno, saco kills. Pero en un principio no quiero. Voy en camino. Ojo, vamos, llego, lo empujo, vamos, Lux, buena, ojo. Yo creo que una de las cosas que lo hace terriblemente roto es la pasiva de Maokai. La pasiva de Maokai es que te curás, ¿no? Cada tantos segundos, pero esos segundos bajan siempre y cuando vos uses habilidades o te peguen a vos. Entonces, eso yo creo que está medio rotito, boludo.
Medio rotito, bastante, te digo también. Vamos, 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 voy a hacer esto rápido, rápido, rápido. Vamos, que está ahí, vamos, que se me tira, no pasa nada. Peleamos, 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 peleamos. Viene el Garen, viene el Garen, viene el Garen. Dale, dale, dale. Es mi Teo Blue, no me lo vas a robar, perro. Bien, está muertísimo. Enredadera, pimba, pujo para atrás. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Me querías hacer caer ese, hijo de tu madre. A tu padre. Ojo. Guarda, me revelaron. Debe ser Darius. Debe ser Darius, salta Darius a la acción, cuidado, tenemos seleccionado al cochito. Bien, viene bien, viene bien, viene bien, pegale, 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 sumale, sumale, sumale. Bien, 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 bien. Tiramos el aldo medio y me gustaría banquear abajo, sinceramente. Tengo ultimate, tengo cositas, vamos, tiramos esto acá. Tiro el flash, agarro al manco este, lo empujo para atrás, mete la cárcel para ulti. Uy, 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 me cago en la madre, metió mal la cárcel, boludo. Voy en camino, llegando, bros. Hola, ¿cómo estás? Te empujamos para atrás, está muertísima. ¡Vamos! Dios, amigo, qué asqueroso que está, boludo. Qué asqueroso que está. O sea, de verdad, es un personaje muy, muy molesto, boludo. Venga para casa, empujamos, vamos, 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 vamos. Vayas a la cárcel, no te la puedo creer, bien. Cuidado, 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 llego, 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 venga para casa, vamos, guarda, mierda, mierda, vale, ayúdame, por favor. Ay, 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 ay. Lo agarro, lo agarro, pimba, pimba. No, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. Podría activar la pasiva, pero, ah, qué wey, no puedo, boludo. Nada, nada, a ver. Seguí corriendo, seguí corriendo, seguí corriendo. Vamos, nada, va, no, vámonos, 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 que la vamos a cagar, boludo. Y estamos en racha y no vale la pena, boludo. No vale la pena, aparte de tipo, está demorando mucho ese dragón. Podemos incluso regalarlo, ¿por qué? Porque ya no da tiempo de que salga dragón de alma. O sea, saldría este dragón, uno más, y no llegaría a salir el tercero por tiempo. Entonces no sería alma, la verdad. Mataron a un aliado. ¡Paulti! No, es demasiado lento, loco, de verdad. O sea, Riot, por favor. Por favor, por favor. Voy, papito. Ojo. Mira, mira, mira. Mira, 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 gracias. Llego, 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 llego. Venga, vamos, empujado para atrás, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. Vamos, compita, ayúdame, ayúdame, compita, ayúdame, compita. Pero dale, Jin, me estás tomando el pelo, boludo. O sea, tienes miedo a una mumu, amigo. Lo agarro. Vengo para casa, vamos, 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 vamos. Bien, espectacular, se muere. Dios, se muere, loco, en serio. Voy, lo agarro. Vamos, pimba. Vamos, vamos, vamos. Bien. Lo que tiene bueno el Maokai es que cuando tira la segunda, ¿está? Cuando tira la segunda, se vuelve intarjeteable. Entonces, eso está buenísimo. Porque te fijaste ahora, tenía el agro de la torre, tiro la segunda, pierdo el agro de la torre. Está bueno eso, eso está bueno. Bien, vamos a llevar un cortacura, chicos. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Lo voy a explicar en la intro, ¿no? Podés. Yo voy a llevar con la Warmog, porque no me gusta llevar la coraza de acero. Pero, al que le guste llevar coraza de acero y quiera cargarla, yo no quiero cargarla. Está bueno, loco, ¿no? Sinceramente salió y salió muy asqueroso, bro. O sea, puff. Si tuviera que decirlo, este pick es tier S, pero tier S, tier S. Está muy asqueroso. Es un buen tanque de teamfight, ¿está? Con bastante daño, la verdad, para hacer un tanque bastante daño. Mucha utilidad, se cura, aguanta. Buenísimo, triplete. Llegamos para la cuadra, llegamos para la cuadra, llegamos para la cuadra.
Bien. Bien, 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 bien. Tenemos para hacernos la corta curación. Espectacular. Lo bueno es que no limpia mal la jungla, boludo. Para ser tanque no limpia mal la jungla. Eso es lo que tiene buenísimo. Es que la primera habilidad es una locura. El daño que hace es una locura. Vamos rápido, hacemos esto. Bien. Bien, 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 bien. Me falta poco, loco. Me falta poco y ya tenemos la coraza. La coraza, tenemos la cota de espinas completa. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Me voy a llevar esto, esto. Me falta poquito. Estoy pensando. Estoy pensando. Que a este personaje le podríamos hacer la. ¿Cómo es? La coraza del amanecer. La coraza del amanecer, como ahora es. Si metes stun o te meten stun, te curás. Sería una curación extra, boludo. Llego. Creo que agarro el Esreal. Ojo. No, no llego. Vale, me ves, me ves. Seguime, seguime. Lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro. Mierda, no, perdí el target. Ojo, es tú. Buena, 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 buena. Daño, bien. Llego, venga para casa. Ay, Dios. Los dos queríamos la kill. Estamos llegando, estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Va la ulti, la ulti, la ulti, la ulti. Empujo a esta, gente. Focus, focus, focus. ¿En serio, loco? ¿Nadie? ¿Nadie? La agarro, la agarro. Vamos. Hostia, ey, ey, ey. Se me trancó. No sé qué le está pasando últimamente. No sé si es mi celular o es el servidor o qué, boludo. Literalmente, cuando voy 10, 11 minutos de partida, se me empiezan a bajar los FPS y se ve rarísimo, boludo. Empieza con 50 FPS, 40 FPS. ¿Ves? Como ahora, tipo, en plan. No sé qué le pasa, boludo. No sé si a alguien más le pasa, pero literal, o sea, juega la partida normal. A partir de los 10 minutos empieza todo raro. Vamos, está muerto, espectacular. La torreta superior está bajo ataque. Voy en camino. Ataquen al. Ataquen al varón. Ataquen al varón. Podemos hacer Nashor, loco. Si alguien viene, Maucho, tienen a Mumu muerto. Por favor, Nashor, Nashor, Nashor. Verga, loco. Mira, mira esto, mira esto. O sea, bro, mira esto. ¿Ah? Tenés un jungla de puta madre que ganqueó las tres líneas, que hizo objetivos, que hizo cosas. O sea, bro. Bien, se muere mi estúpido ADC en medio. El estúpido Garen haciendo split push. Verga, ahora se muere la Lux. Vienen para acá. ¿Ves lo que te digo? O sea. Loco, el jungla te está diciendo hacer el Nashor, loco. O sea, ¿podés venir? No llego, no llego, no llego, no llego a smitearlo, no llego. Y acá es cuando el equipo se vuelve estúpido y regalan la partida. O sea, literalmente los cuatro estúpidos, los cuatro. Bueno, los cuatro no porque Lux me estaba ayudando. Tres estúpidos, en plan. El jungla marcó Nashor. Vamos todos para el Nashor. ¿Querés pelear? Vení para el Nashor y ellos van a tener que defenderlo. O sea, es fácil, boludo. Uno más uno es dos, boludo. Y la gente se pone estúpida, boludo. Se vuelve en ego player diciendo, ¡ja! ¡Soy el mejor! Y luego, el estúpido de carry peleando en medio. Vení para el Nashor. Yo tiro mi ulti y te los agarro, todo lo que os quiera. Pero venía el Nashor. Lo mismo el Veigar. Venía el Nashor. Lo mismo el Garen haciendo speed push, boludo. O sea, durísimo. La trolean partidas que están súper ganadas, boludo. No tiene sentido cómo regalan. Encima me roba la Mumu este, loco. Mira, mira, mira. Nadie ve el mapa. Nadie ve el mapa. O sea, literalmente hay dos en medio. No sé para qué, porque no hay nada en medio. O sea. A la ulti. Viene el Aurelion, se choca de frente contra las enredaderas, pimba, ojo.
Se muere Lux, loco. Boludo. Es que volvemos a lo mismo. O sea, loco, el Garen haciendo split push, el Jhin haciendo split push, boludo. Venga para casa, venga, te pego. Placa, 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 placa. Guarda que viene la otra. Hola, o sea, no entiendo cómo trolean, boludo. O sea, ¿qué te pasa, loco? Ojo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Bien, papito. Agarro. 3, 2, 1. Vamos, 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 vamos. Qué manera de trolear, bola. Qué manera de trolear, amigo. Y se supone que esto es rango alto, boludo. Se supone que es rango alto, amigo. Qué enorme diferencia entre... Vos ves esto, en China, lo que sea, y no hacen esto, boludo. Llego. Venga pa' casa, daño. Gasta el salto, vamos, vamos. Sí, me tiro, dale. Estás muerto, papito, estás muerto, gracias. Bien, vámonos. Tenemos apariencia espiritual, bien. Bien. Pa. Estoy yendo, loco, por favor, nadie muera, loco, va a salir Nashor. Ojo, está el Aurelion, salvo Aurelion, le pegamos, vamos. Por su madre, estoy muerto. Ay, venía a ayudar a Dekarry. Vamos, tiro la ulti. No hay chance, amigo, boludo. Volvemos lo mismo, boludo. Garen haciendo split push, Jhin no está en las teamfights. Qué manera de trolear, amigo. No entiendo, loco. De verdad, o sea, teniendo un maldito Garen de porquería. Con una ulti que ejecuta gente, boludo. O sea, qué manera de trolear, amigo. Ay, Dios. Otro Nashor para ellos. ¿Sabés lo peor de todo? Lo peor de todo es que, tipo, de 27 kills, ¿no? Yo ayudé en 20. O sea, que tengo una participación espectacular. Estoy gankeando, estoy haciendo cosas, estoy proponiendo para ganar la partida. ¿Qué es lo que pasa? Llega este minuto de la partida en donde la gente se pone muy estúpida, ¿tá? Y regalan la partida, loco. O sea, literalmente la regalan, porque no te cuesta nada ayudar al jungla, ¿tá? Yo te inicio, te los agarro, meto CC, lo que sea, y ya está, boludo. Entonces prefieren trolear, boludo, antes que... Bien, listo, se fue el dragón. No hay alma de dragón, pero hay dragón de ejecutar. Y ellos tienen Nashor. Ahora hay que conseguir ese dragón de ejecutar. ¿Por qué? Porque si no vas a perder todo lo que hiciste, colmillo. Todos los ganks que metiste, todas las jugadas que hiciste, regalada por un Garen split push, una de carry que es medio taradito. O sea. ¿Sabes? Lo peor es que ni siquiera me dan ganas de ir a buscar el dragón, boludo. Porque yo jugué bien, yo hice bien mi rol. O sea, literalmente estoy perdiendo porque tengo tres tarados que no hacen caso, boludo. Muerta la Lux, somos muerto la de carry, espectacular. Y sube el play, loco. O sea, dragón ancestral para ella ahora, boludo. Dragón ancestral para ella, boludo. O sea, no tiene sentido. Boludo, lo repito, boludo. ¿Ves cómo trolean? O sea. El Jhin haciendo split push, cagándola. Y ahora se regaló el medio, boludo. Vamos, llego. Lo estuneo, lo empujo para atrás. Dale. Ojo, el Vega robó el ancestral. Hay que pelear ahora. Vamos, lo empujo, dale, ejecutalo, agarro, voy por el Aurelion, vamos, salto, vamos, lo ejecuto, tengo flash. En serio, hijo de tu madre, vení para acá, hijo de tu madre. No, boludo, o sea, esto es para llorar, es para llorar porque estamos ganando porque el Veigar robó la ancestral. ¿Merecemos ganar? La verdad que no merecemos ganar. O sea, merezco ganar yo, no merecen ganar estos pedazos de tarado. Literalmente, en el momento en que Amumu estaba muerto y que marco el primer Nashor, tenés que venir, pa. La gente no entiende que si vos vas al Nashor, vos haces que el equipo enemigo vaya a vos. O sea, estás forzando, mierda, estás forzando que el equipo enemigo te pegue, boludo. Vamos, arriba. Y GG, well play. Bueno, mi opinión.
Maokai está asquerosamente fuerte. Necesita un nerfeo. La primera habilidad está turbo rota. Este personaje se puede jugar perfectamente como soporte o como top laner, sinceramente. Y no sé cuánto puede llegar a jugarse como AP medio, la verdad. Yo sé que la gente va a hacer esas estupideces, pero bueno. Bien, vuelvo y repito, no merecíamos ganar. O sea, yo merecía ganar yo, no merecía ganar el equipo, sinceramente, loco. No le voy a dar like a nadie porque la verdad que hacen estupideces tan grandes, ¿entendés? O sea, mirá yo, toda la participación que tengo, kills, asistencias y el equipo, nada, boludo. Les dejo la tabla de daño, top en daño, top en aguante, top en oro, top en todo, top en asistencia, ¿está? Me voy, me despido, chao, chao.